Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Tu Gimnasio Online. Hoy les voy a hablar sobre la estamina, muy importante para todos los que trabajan en el deporte. La estamina es la habilidad que tiene el cuerpo para realizar o soportar ejercicios físicos sin cansarse o sin tener que parar antes de alcanzar la meta. La estamina varía en el cuerpo dependiendo de la edad, el estado físico y la salud. Pero sin importar la edad o el estado físico que se tenga, se puede mejorar la estamina consumiendo el magnesio a diario, haciendo ejercicios de resistencia y mejorando la calidad de vida para tener una mejor salud. Para mejorar la resistencia debes ejercitarte con ejercicios libres, con barras y mancuernas y utilizar ejercicios sinérgicos para hacer trabajar los grandes músculos del cuerpo, para el tren inferior, piernas, para el tren superior, hombros, pecho y espalda, ejercicios con los que mejorarás el tamaño muscular y estimularás la salud en general. Entrena la resistencia con 15 o más repeticiones y puedes alternar estos ejercicios de resistencia con caminata, trote, ciclismo, natación, entre otros. Realiza también ejercicios de equilibrio, ya que estos se ven afectados por la falta de resistencia. Recuerda alimentar tu cuerpo antes, durante y después de los ejercicios de resistencia y recuerda consumir el agua suficiente para el peso de tu cuerpo. Inicia siempre con calentamiento y estiramientos antes de realizar los ejercicios de resistencia y una vez terminados estos, realiza ejercicios de enfriamiento. Todo lo dicho anteriormente nos ayuda a elevar los niveles de estamina. Tenga muy en cuenta, amigos ectomorfos, especialmente que están en un programa de aumento de peso. Ustedes pueden alternar estos ejercicios de resistencia para elevar los niveles de estamina una vez a la semana con los ejercicios normales que hacen para subir de peso. O los pueden utilizar estos ejercicios de resistencia como calentamiento por un breve periodo de tiempo. Y para los amigos mesomorfos o endomorfos que se encuentran en un programa de equilibrio de peso o bajada de peso, pueden hacerlo cada vez que entrenen antes de su rutina de ejercicios como calentamiento, que eso sería 3 o 4 veces a la semana. Bueno amigos seguidores ectomorfos, mesomorfos y endomorfos, los esperamos en un próximo video.